Les dan la bienvenida al sexto debate a la personería estudiantil de la Institución Educativa Departamental Nacionalizada Jerusalén, periodo 2018. Muchachos, este proceso democrático que estamos haciendo en nuestra institución educativa debe enriquecer el proceso de formación, debe enriquecer nuestro espíritu de amor por la institución educativa. ¿Qué estrategias proponen para bajar el porcentaje de maltrato en todas sus expresiones, en la institución educativa y fuera de ella? Para bajar y controlar el porcentaje de peleas. Ustedes pueden confiar en mí y pueden contarme cualquier adversidad que ustedes tengan, ya que ustedes les pueden contar a los profesores y no hacer lo mismo. Repasando las palabras que no se pueden utilizar dentro de la institución, y esto no se puede hacer, esto viene desde la casa. Es bueno tener un buen vocabulario, ya que esto es lo que nos representa. ¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño escolar y qué hacer para mejorar el nivel académico de los estudiantes? Primero es el respeto hacia los profesores en las aulas de clase, ya que algunos estudiantes cogen la clase de recocha y no le prestan el interés a los profesores. Pues la falta de atención a estudiantes es lo más concurrente. Yo gestionaría con los profesores para que las clases tengan unas pasas activas, no que sean tan repetitivas. No estoy diciendo que los profesores dicten malas clases, sino que se podrían hacer unas pausas, ya que esto mejora el reconocimiento de los estudiantes y que ellos pongan un poquito más de atención. Hay clases que no les gusta, pero hacer el deber de cogerle más empeño, más cariño a esta clase y sacarla adelante. Como futuro personero, ¿qué haría usted para mejorar el bienestar estudiantil desde el punto de vista lúdico y recreativo? Bueno, yo haría integraciones donde se incluyan los valores y un trabajo en equipo, ya que esto fomenta una buena convivencia. Gestionar la consecución de implementos deportivos para poder realizar jornadas deportivas que promuevan un ambiente sano. Que las clases sean más recreativas, ya que algunas clases no son muy aburridas y entonces no, los estudiantes no tienen la misma motivación de entrar a la clase de un docente que al entrar y a la de otro. Los estudiantes sean más interesados en cada una de las clases. Porque la filosofía es aburrida, no. Entonces que las clases sean más recreativas. ¿Está usted de acuerdo con el énfasis del colegio y qué propone usted para mejorarlo o cambiarlo? El colegio está bien, me falta es profundizar un poco más en el respeto y tener jornadas ambientales. Tener énfasis en el colegio hace que el colegio sea especial, así que los estudiantes al final de su bachillerato académico, de acuerdo con la formación adquirida, serán después la diferencia de sus pares y podrán sacar provecho de sus cualidades para salir adelante en la vida. Buscar la diferencia con acciones que hagan que los estudiantes sean diferentes en los lugares que recorren, ya que pues esto es muy importante para todos, porque será marcado la diferencia del Colegio de Jerusalén y será el distintivo de todos los estudiantes. El énfasis que acá es muy bueno, pero digamos hay estudiantes que pronto no les gusta algo, entonces yo propondría hacer una... Como personero, ¿qué plantea para repotenciar el deporte en la institución, ya que últimamente no hemos sobresalido a nivel local, regional o departamental en ninguna disciplina? Hacer esfuerzos deportivos, ya que hay muchos estudiantes que se destacan en diferentes deportes y pues yo los haría mostrar con diferentes formas. Primero sería
que más estudiantes fueran a los intercolegiados, que motivándolos y que se muestren para que vean que son muy buenos en lo que hacen. Gestionaría para que se pudiera hacer un campeonato municipal, sea como una liga. Podemos planear y organizar y realizar actividades deportivas a menudo para que en cada estudiante que tenga su rendimiento en cada disciplina. También podemos gestionar con la alcaldía para que hagan premios como lo han venido haciendo los días sábado y domingos, pero ya aquí en la institución. ¿Por qué creen ustedes que los personeros anteriores no han sido exitosos en la ejecución de su plan de gobierno? Y si usted es personero, ¿cómo logra ser exitoso en su proyecto personal e institucional? En los años anteriores yo creo que ellos llegan y como que pasa un mes y se les olvida que son personeros. No hacen sus proyectos porque a algunos les da pereza por hacer, porque es un trámite largo, eso no es... Lo que veo es porque no le han puesto interés en sus planes de gobierno y no han escuchado las necesidades de los estudiantes. También buscar entidades donde uno pueda ir a gestionar y tener una escalera, un compañero que ya sepa dónde uno pueda ir a poner el granito de arena para que esto pueda salir. Bueno, esto pasa porque algunos personeros sí hacían algo, pero no lo contaban. Y también presentaban sus proyectos y no los aprobaban y ya los dejaban ahí. No buscaban otras maneras, otras entidades, para que sus propuestas, sus proyectos se realizaran. En el caso de que ustedes no son elegidos como personeros, ¿cómo harían hacer cumplir esas propuestas que tienen ahorita y cómo apoyarían al personero con algunas actividades o estrategias que ustedes han planteado ahí? Apoyar las ideas del personero elegido y ayudarle a buscar y gestionar las actividades que ellos están proponiendo. Bueno, me gustaría que con mi grado, con el grupo de apoyo que tenemos cada uno, yo ayudaría a cada uno el que quede candidato, yo lo ayudaría, y pues mis propuestas no lo hago por quedar de personera, sino por el beneficio de cada uno de ustedes. Independientemente de quién quede personero, ya se habló y vamos a formar un equipo de trabajo. Si en este momento el rector dijera vamos a apoyar uno de esos de los proyectos que ustedes tienen enfocados en una de esas tres áreas, ¿cuál creerían ustedes que deberían apoyar? Bueno, yo escogería la infraestructura del colegio, ya que esto sería para mí como candidata y líder, sería lo más difícil de realizar en un año. Entonces, pues yo escogería esta, ya que tenemos varias dificultades en los salones y pues también sería muy bueno realizar lo de el techo de las canchas. Entonces, pues esto ustedes saben que es muy costoso, entonces pues sería lo más viable para esta pregunta, porque el aspecto social lo podemos resolver nosotros mismos. Lo del ambiente también, o sea, no conlleva muchas variables para ello. En cambio, si escojo lo de infraestructura, ya. Yo, compartiendo la idea de mi compañera, apoyaría el proyecto de infraestructura, pues es lo más urgente que hay hasta el momento y lo más difícil de conseguir. Pero sería gestionando, abrirse unas puertas para poder resolver ese proyecto. Lo que dicen mis compañeros es muy cierto. La infraestructura en la institución ha sido una problemática desde los años anteriores y yo sé que con mi plan de gobierno lo puedo lograr, gestionando a la gobernación en distintos entes donde nos puedan gestionar implementos como es para laboratorio de química y agroindustria. Y también mirar un proyecto donde nos puedan poner los techos de las canchas de voleibol y micro. Y aquí en la concha también poder mirar cómo hacer poner al menos un polisombra, como a veces nos dan el sol y no podemos hacer los eventos bien. Ya que nosotros queremos marcar la diferencia este año. Soy nuevo en la institución, pero he tenido, pues me han contado muchos casos que han pasado. Nosotros queremos ser un equipo, no solamente nosotros dos, sino los tres como personeros y fórmulas podemos ayudar para que el colegio tenga un mejor futuro. Por mi candidato a la personería, que es Gildo David Díaz, con el 02.
porque ya tenía experiencia en gestionar actividades como lo fue la del viernes pasado. Esa actividad fue lograda gracias a él. También me gustaría, porque él quiere dejar una huella, marcar la diferencia y eliminar esa racha que se ha venido presentando con los personeros de los anteriores años. Es una persona muy disciplinada y es capaz de hacer y cumplir el manual de convivencia y hacer cumplir todas sus propuestas. Dice que Stephanie no lo hace solo por quedar de personera estudiantil, sino por beneficio de todo el colegio. Y pues también creo que esto no se va a quedar solo en un papel, sino se va a desarrollar correctamente. Gracias. Para los candidatos a Contraloría, ese planteamiento que ustedes hacen es el mejor. Y yo creo que no den pie atrás para hacer ese control fiscal. No les tenga miedo a ese control fiscal. Es el propósito de que todos los recursos públicos se utilicen bien y para el bienestar de los niños. Un agradecimiento al profesor Fernando, al señor rector, al señor jefe de núcleo, a los maestros y maestras de esta institución y por supuesto a ustedes, los estudiantes, por esta invitación para acompañarlos hoy aquí en esta actividad, en esta fiesta democrática, donde ustedes como estudiantes han escuchado, han visto el carisma de cada uno de los candidatos y candidatas, tanto a personería como a Contraloría Escolar, y pues hoy tienen herramientas para que puedan el 28 de febrero, según me dicen, realizar una elección a conciencia. Por eso, la necesidad de que los contralores hagan ese control social, esa veeduría ciudadana a los bienes que son de todos, los bienes públicos. Aquí estamos en una institución que es de todos los que estamos aquí, pero fundamentalmente nos la han prestado los que aún no han llegado. Tenemos el deber moral, el compromiso social de cuidarlo, de mantenerlo en buen estado. Pero fundamentalmente en este país cuestionamos algo muy grave y es la corrupción. Y a mí me encantan las intervenciones o las respuestas mejor que han hecho los candidatos y sus fórmulas de candidatura, así como los jóvenes a la Contraloría, porque cuando uno habla en contra de la corrupción tiene que partir de uno. Y dijeron algo muy importante, creo que los tres coincidieron en palabras distintas pero en el mismo tema, y es que a este colegio o a cualquier institución educativa uno va a estudiar. Es la única posibilidad de cambiar la realidad del país, así como dice allá la cartelera. Reciban todos ustedes un saludo cordial. El equipo de audiovisuales Indenaje, Proyecto Expresarte, hoy quiere agradecer a nuestro respetado rector, licenciado Víctor Julio Arias Parra, su entrega y compromiso con la labor educativa, siendo un líder incansable en su encomiable pedagogía y formación de los niños y jóvenes de nuestra amada institución. Asimismo, es nuestro deber como grupo élite de los medios de comunicación al interior del plantel y también fuera de él, expresarle infinitos agradecimientos por su compromiso, gestión y comprensión de diferentes oportunidades para que ese proyecto audiovisuales que nació en el 2015 por iniciativa del licenciado Fernando Rodríguez, con el apoyo constante de los licenciados Liliana Vélez y Miguel Parra, se haya venido fortaleciendo día tras día y nos muestre otra opción más de formación académica con miras a encaminar nuestros perfiles profesionales en otros campos laborales, tales como producción de cine, televisión, locución, amplificación de sonido, tecnología, periodismo, entre otros. Hoy día contamos con algunas herramientas que, aunque son pocas, han sido de gran ayuda y le hemos podido dar el mejor uso en pro de la institución, en nosotros mismos, sin desconocer también que ya tenemos nuestro propio espacio de trabajo, como lo es la sala audiovisuales y la emisora funcionando conjuntamente, solo por su entereza y compromiso. Por lo anterior, muchas gracias, señor rector, y esperamos seguir contando con su apoyo incondicional para ser mejores cada día en todo lo que hacemos, y cuente con 20 aliados para seguir dejando en alto el nombre de la institución. Con sentimientos infinitos de aprecio, Equipo Audiovisuales Indenaje 2018. Feliz día, que Dios los bendiga, y un gran aplauso para nuestro rector. También queremos dar un agradecimiento especial para alguien que significó en nuestras vidas mucho, ya que nos brindó conocimientos y mucha amistad,
e hizo parte vital de los grandes eventos y acontecimientos de la institución. Profe Liliana, muchas gracias y éxitos. Donde quiera que te encuentres, te llevamos en el corazón. Por favor, interpretamos. No me queda más sino agradecerle a este equipo de trabajo grande. Ese equipo de audiovisuales que ha estado luchando desde el 2015, han sabido llevar el derrotero de nuestra institución y el conocimiento. En este momento se está transmitiendo en directo. Es la primera vez que lo hacemos, gracias a ese equipo. Para ellos y para cada uno de los integrantes de ese equipo de audiovisuales, mi agradecimiento y el aplauso de la comunidad. La propia Liliana ha dejado huella. Y ese es el papel que estamos dejando todos los profesores que llegamos a la institución educativa de Jerusalén. Que no sea un paso más, sino que cada vez que llegue un docente, deje huella, porque la parte humana es fundamental en nuestra institución educativa. Profe Fernando, profe Miguel y profe Liliana, les agradezco por ese grupo de audiovisuales y a cada uno de los integrantes que han pasado y que van a pasar por ese grupo, por ese equipo de trabajo, mis felicitaciones. Y hay que seguir dando a conocer nuestra institución educativa como lo hemos hecho hasta el momento. Que un proyecto que se pasó el año pasado de parte del profesor Fernando y de rector, con el fin de apoyar una emisora estudiantil al aire. Ojalá Dios quiera que se nos dé. No hemos recibido la contestación, pero vamos a replicar a un chico que quiero felicitarlo, a Daniel. Aquí está. Lo felicitamos. Desde el año pasado, como contralor, ha hecho gestión por adquirir los filtros de agua para los alumnos de la institución. Y ayer creo que lo concretó con la doctora Gina Watson, directora de la Organización Mundial de la Salud. Muchachos, ese es el aplauso bien sentido. Y que se sigan apropiando de su institución educativa.